feliz encuentro, brujas y brujos. Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la aquelarre. Siempre es una estación de cambios, de transformación, de muerte y de renacimiento. Ocurre algo similar en primavera, ya que son los dos puntos estacionales que nos invitan a cambiar de ritmo, desde algo más interno hacia algo más externo. Entonces, estos últimos meses que hemos tenido, octubre y noviembre, han sido meses muy otoñales, muy con esa transformación. Las nubes están mucho más presentes, ya no hay tanto sol, vienen las lluvias, viene el frío, viene la disminución de luz a lo largo del día, ¿no? A las 6:30 más o menos ya es de noche y amanece sobre las 8:30, por lo tanto tenemos muy poquitas horas de luz. Y esto todo se va notando, tenemos esa sensación de querer estar en casa, de la típica escena de mantita, chocolate caliente y un buen libro. Y es que todo invita a ir hacia dentro, hacia esa guarida o a esa invernación, ¿no? Y dejar a un lado las aventuras y todo el movimiento que hacíamos fuera en verano. Esta sensación de querer ir a casa, de estar recogidos y de estar pues al amparo, ¿no?, del hogar, también ocurre a nivel espiritual y a nivel psicológico. Y esto se podría traducir en el sentido de que dejamos de ir del consciente para ir al inconsciente. Dejamos de estar en esa parte externa, de estar pendiente de lo que ocurre fuera, y poco a poco vamos mirando hacia adentro de manera consciente o no. ¿Y qué ocurre cuando se da esta mirada hacia lo interno? Pues que aparecen todas esas emociones, todos esos sentimientos que a lo mejor no habíamos prestado atención y que estaban ahí ocultos. En verano estamos más enfocados a lo externo y no tenemos tanto tiempo de analizarnos o tanto tiempo de estar con nosotros mismos. Cuando estamos haciendo cosas, cuando estamos trabajando o pasándolo bien, de viaje, con amigos, la mente no se focaliza en todo lo que hay en nuestro mundo interno. Por lo tanto, hay muy poquito tiempo a lo largo del día para hacer esas reflexiones. Pero cuando llega el otoño, cuando llega el frío, todo esto va saliendo. Y cuando sale, pues nos encontramos con un montón de cosas que a lo mejor no son tan agradables como puede ser, pues eso, emociones estancadas, análisis de cosas que han pasado y que a lo mejor en su momento pues pasaron más por alto y ahora cobran peso, bloqueos internos, miedos, y todo esto es necesario. Es como si la vida te pusiera a analizar un poco todo lo que ha pasado, todo el ciclo, todas esas emociones, y nos pidiera hacer un cambio, nos pidiera hacer purgue, dejar ir todo eso que ya no nos sirve durante los meses de otoño e invierno, del mismo modo que los árboles pierden sus hojas. Y esto no siempre es fácil o no siempre es cómodo. Hay veces que somos conscientes de estos cambios, pero nos resistimos. A veces no es fácil verlos y otras veces los vemos, pero no queremos hacer ese cambio. Por experiencia os digo que cuando somos conscientes de que algo tiene que cambiar, de que ya está llegando a su fin y de que, o incluso que ya debería haber cambiado hace tiempo, pero nos resistimos por miedo, por apego, al final la vida toma partido, el universo hace el cambio y muchas veces va a ser más brusco de cómo sería si lo hubiéramos hecho nosotros mismos. Un ejemplo sencillo sería en el entorno laboral. Estamos en un trabajo que no nos gusta, que estábamos ahí un tiempo a lo mejor hasta que encontráramos otra cosa o para financiar otro proyecto, cualquier cosa, y nos damos cuenta de que ahí no estamos bien, de que a lo mejor no hay buen ambiente laboral, de que no compensa el trabajo para las horas que echamos, o hemos dejado aparcado aquello que realmente queríamos hacer y por lo cual entramos temporalmente en ese trabajo, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que salir de ahí por lo que sea, la circunstancia que sea, pero nos resistimos porque, claro, cómo está la situación económica, no voy a tener una estabilidad, y si luego no encuentro otra cosa, o si no sale el proyecto que yo tenía pensado, entonces empiezan los isis y los miedos, y nos quedamos ahí por comodidad,
dejando de lado todos nuestros sueños, todo lo que queríamos hacer y bueno, pues un poco nuestra vida, ¿no? Entonces, si realmente ahí ya no tengo que estar y ese tiempo ha acabado, hay veces que no, que a lo mejor pues estás bien y ya está, pero cuando somos conscientes de que no es ahí, de que nos tenemos que ir, pero no lo hacemos por miedo al final, pues eso, la vida toma partido y puede ser que me despidan, que justo tenga que coger una baja por enfermedad y parar para poder reconectar con otras cosas, que cierre la empresa, mil situaciones, entonces nos enfadamos porque no es lo que teníamos pensado o no lo esperábamos y viene esa parte de frustración porque el cambio ha venido dado de fuera y no de nosotros. Yo sé que esto decirlo es más fácil que hacerlo, soy consciente de ello, me he visto muchas veces en esa situación, creo que todos pasamos por esa situación. Pero cuando somos conscientes de esto es más fácil ponerle solución y si no hemos podido hacer el cambio nosotros y al final la vida ha tomado partido, aunque en ese momento nos frustremos y nos enfademos y tengamos esas emociones negativas, que es normal y está bien, también seamos capaces de pararlo, de verlo desde otro enfoque y decir, vale, bueno, pues ya está, ha ocurrido esto, ¿cómo puedo moverme ahora? Y desde ahí redirigirme o reenfocarme en el camino que yo tenía pensado o en uno nuevo que sea mejor o que me haga más ilusión en este momento. Algo que aprendí y que intento mantener siempre y hablar de ello es el tener el control de lo que hacemos. Cuando dejamos todo al azar, cuando dejamos que todo pase pues como venga, muchas veces no tenemos el foco de atención en nosotros y por lo tanto no podemos reaccionar a lo que ocurre. Cuando asumimos la responsabilidad, sea para bien o sea para mal, de nuestras acciones y cuando nos ponemos en movimiento, nosotros tenemos la capacidad de generar ese cambio. Entonces, esto nos permite enfocarnos en lo que queremos, enfocarnos en el camino hacia el que vamos a andar. Y esto me parece muy importante porque si nos equivocamos, nos equivocamos nosotros. Entonces, creo que el aprendizaje es mayor. Al menos yo lo veo así. Creo que siempre cuando dejamos de poner el foco de atención fuera, tanto para que los cambios sucedan como cuando ocurre algo malo, el de echar balones fuera, y nos hacemos responsables de ello, tenemos capacidad de acción. Si el foco de atención está fuera, puede haber solución o no, porque ya no depende de nosotros. Entonces, bueno, siempre que podamos asumir esa responsabilidad, creo que está bien y que siempre va a ayudar en nuestro camino. Sé que depende de la situación, a veces será más fácil, a veces más difícil o a veces prácticamente imposible, pero lo importante creo es tener ese enfoque porque aunque sea difícil llevarlo a cabo y a lo mejor no nos dé la solución, pero sí estamos más abiertos a encontrar soluciones, a encontrar herramientas. ¿Y por qué os cuento todo esto y por qué os estoy dando esta charla? Es porque muchos y muchas me habéis escrito para decirme que estáis muy tristes, que habéis tenido una época de depresión, que habéis tenido ansiedad, que habéis tenido pues complicaciones en vuestra vida, ¿no? De hecho, en las lecturas, tanto en las de tarot como en las de registros, es más o menos las mismas preguntas que estáis haciendo, que estáis un poco pues en ese vacío, ¿no? De qué hago ahora, o ha ocurrido algo inesperado, o no me encuentro bien, tampoco ha pasado nada, pero me encuentro triste. Yo misma también he pasado por esa situación y quería deciros que es normal, llevamos un otoño cañero con una época de eclipses y al final todo eso remueve. Por lo tanto, este vídeo era para primero deciros que no os preocupéis, que no es algo que esté pasando en vuestra vida y ya está y que todo se desmorone, que es algo global y que bueno, pues yo confío y creo que va a ser para algo mejor. Hasta ahora, por lo que he observado, tanto por experiencia mía como por los resultados que salen en esas lecturas de tarot y de registros y por lo que he visto en mi entorno, es que se está pidiendo, parece que la vida, el universo, como queráis llamarlo, nos pide amor propio, nos pide reconectarnos con nosotros mismos. Hemos pasado unos años un poco complicados y quizás se nos ha pedido también mucho poner el foco de atención fuera, en los demás, en la ayuda de los demás o en subsistir, adaptarnos mucho y muy rápido y creo que nuestros sueños, nuestros anhelos, los caminos que queríamos hacer se han visto un poco de lado y creo que ahora es momento de retomarlos y por eso se está haciendo esta purga para romper con aquellas estructuras que estábamos creando no en base a lo mejor a lo que queríamos o en base a lo que nos hace felices sino en base a lo que la circunstancia pedía, esa adaptación por supervivencia vamos a decir, ¿no? Entonces,
Creo que esto es clave, de esto ha funcionado hasta ahora porque era lo que se necesitaba, porque han sido pues eso, años con muchos cambios, mucha incertidumbre, pero ahora hay que retomar, no podemos quedarnos en una estructura con una base que no es el hacernos felices, ¿no? Entonces yo creo que todo aquello que ya pues, ha cumplido su función, es momento de desecharlo y encaminarnos otra vez en nosotros mismos. Quizá en este momento de mirar hacia nosotros y de darnos ese valor, podríamos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué hobbies has dejado de lado durante bastante tiempo? ¿Qué cosas te gustaría hacer o probar nuevas y no estás sacando tiempo o no las has dejado de lado, esos sueños, esas ilusiones, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás sacrificando de tu día para compromisos sociales o para los demás? Cuando a lo mejor es algo que no te apetece, si te apetece pues perfecto, pero si no te apetece y solo tienes por ejemplo los fines de semana libres, ¿cuántos fines de semana has sacrificado por compromisos sociales? Otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuánto llevas en esa situación molesta que no te gusta? ¿Cuánto has aguantado? O por aguantar, ¿has tenido alguna enfermedad física o alguna ansiedad, problema de salud mental? Todo este tipo de cosas, ¿no? Quizás son preguntas que podemos hacernos y reflexionar sobre ellas. Y a lo mejor nos damos cuenta que llevamos aguantando una situación que sabemos que tenemos que cortar o que queremos cortar mucho tiempo, que nos está generando estrés, ansiedad, incluso llegar a causarnos depresión. Todo esto que os cuento es porque lo he visto en casos prácticos, ya sea porque me los habéis contado, porque lo he visto en mi entorno. Entonces, el mensaje que os quiero dar es positivo. Yo creo que todo esto es precisamente para focalizarnos aquí. Dejar todo lo que ya sabemos que no es momento, aunque a veces cueste. Repasar qué es lo que queremos, qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos gusta. Reconectar con ese amor propio y desde ahí movernos. Porque esto ya es especulación personal, pero tengo la sensación de que va a venir un momento mucho más creativo, mucho más dinámico, con energía, con fuerza para impulsar todo eso, ¿no? Entonces, si queremos tener un periodo de esa creatividad y de ese avance, tenemos que saber qué es lo que queremos, ¿no? Es como si yo tengo dos horas para comer y es perfecto porque tengo el descanso para las dos horas para comer, pero no sé qué quiero comer o no me he llevado la comida, pues estamos en las mismas, ¿no? Entonces, si sé que voy a tener dos horas para comer, voy a prepararme algo de comida o voy a saber qué es lo que quiero para ir directo a por ello y no perder el tiempo. Yo creo que estamos un poco en esta situación de esa sensación de estar al límite, ¿no? Y que ya estamos preparados para algo mejor. También es verdad que tener en la cabeza la idea del ciclo, la idea de la rueda, ayuda mucho y saber que a veces estaremos arriba, en lo más alto, y que tenemos que disfrutar ese momento y prepararnos porque en algún momento se dará ese descenso. Pero del mismo modo, cuando estamos abajo, saber que, bueno, que hay esperanza, que esa parte negra o oscura no va a durar para siempre y que en algún momento la rueda va a volver a subir y llevarnos a lo más alto. Cuando tenemos claro esa idea, aunque hay procesos que duelen y que cuestan, por supuesto, es como que vemos más allá y tenemos esa sensación de esperanza y de tranquilidad. Así que yo creo que en lo que quede de invierno, pues podemos tener esa idea de, venga, aunque estemos en este punto de la rueda, sabemos que va a seguir girando y que en algún momento todo va a mejorar. Como os decía, personalmente me he visto en esa situación también, he tenido unos meses con la ansiedad disparada, pero bueno, he aprendido a que tenía que cambiar algunas cosas, a reconectar con mi ciclo interno, a focalizarme en cómo quiero estructurar mi trabajo y dónde me había quedado estancada por comodidad o por miedo, a entender también cómo liberar esa ansiedad. Para mí ha sido la escritura. Ya de por sí me gusta escribir, pero he encontrado unas técnicas de escritura que a mí me ayudan mucho a sanar y a estar tranquila. Entonces, también en la práctica mágica y espiritual, creo que ha cambiado bastante. Ya estaba cambiando, pero en este otoño ha cambiado bastante más y las formas de hacer las cosas sobre todo. Entonces todo esto al final es bueno, hay algunos cambios que me han costado más, otros que me han costado menos, otros que todavía no he sido capaz de hacer, pero todo llegará. Entonces, este vídeo ya sé que no es contenido como tal y que quizá como llevaba más tiempo sin subir algo esperabais algo diferente,
pero me parecía tan importante compartiros esta reflexión por si a alguien le puede ayudar, que bueno, pues aquí está. Eso sí, el sábado que viene hay un vídeo de manualidades para Yule, de bueno, cosas que podemos hacer, porque a mí me gusta mucho crear esa decoración, ¿no? Y hay veces que, bueno, fuera no encuentras lo que buscas o siempre es lo mismo. Así que aprovechando que tenía unas ideas para hacer yo aquí en casa y para decorar mi Yule, pues lo he grabado para vosotros y seguro que os gusta. Así que nada, el fin de semana que viene, el domingo, también tenéis vídeo. Y por Instagram también he dejado preparadas cosillas que bueno, ya iréis viendo si es que me seguís por allí. También os quiero contar que hace unos meses inauguramos el Club de Lectura, para los que no lo sepáis. Es un espacio en Telegram donde cada mes vamos eligiendo un libro y pues tenemos ese mes para leerlo. Entonces hay, por un lado, un canal donde simplemente pues están las encuestas para elegir el libro y el libro del mes y bueno, pues algún mensaje de qué tal va, pero no, nadie puede interactuar, solo de lectura. Y luego está el chat del Club de Lectura, que ahí sí podéis participar y hablar, y la verdad es que hay gente maravillosa con mucho conocimiento y que aporta cosas buenísimas. Entonces es muy interesante leer un libro en común y luego comentar qué nos ha parecido, qué no, en qué cosas estamos de acuerdo, prácticas de a lo mejor, algo que hayamos hecho, compartirlas, ampliar el conocimiento del libro pues, con documentales o con otras cosas que se conozcan. Y la verdad es que es muy interesante. Este mes, en diciembre, estamos leyendo este libro, os lo voy a dejar por aquí la portada. Entonces, bueno, pues si queréis uniros, os dejo el enlace tanto del canal, que es solo de lectura, si solo queréis pues leer y ya está, y el del chat, lo dejo todo en la cajita de descripción por si os apetece uniros. Dicho esto, que me alegro muchísimo de volver a estar por aquí, de poder compartir estas reflexiones o estas ideas, que espero que estéis atentos a los siguientes vídeos que ya están grabados. Y bueno, que me hace mucha ilusión poder compartir con vosotros estas reflexiones, aunque no sean contenido como tal, y si alguien le ayuda, pues genial. De hecho, os animo a que en comentarios dejéis, bueno, pues si queréis un poco vuestra experiencia sobre este otoño, cómo os encontráis, qué tips sobre todo os han ayudado a salir adelante, ya sea pues por ejemplo para mejorar la ansiedad o para conoceros mejor, todo ese tipo de cosas, pues en comentarios así nos ayudamos unos a otros y bueno, pues para dar esa calidez, ¿no?, de comunidad. Así que os animo a que lo dejéis en comentarios y os vamos leyendo. Y ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar.